Yo considero que comenzamos por mencionar a Alberto. Mañana, Johanna, pueden aparecer otros. ¿Y por qué no? Y no solamente decía en tu programa anterior, Johanna, y a todos los que estaban presentes en aquel entonces, que no eran nada más las personas que tenían la vieja data, pues, de la política, sino que también hay gente joven, mujeres y hombres muy preparados, que creo que también deberían de refrescar esta estructura a la cual yo hago mención. Y yo considero que yo conozco a un gran amigo que hemos estado estructurando la plataforma ciudadana, y aquí hay un abogado constitucionalista impecable en su conocimiento de la materia, como es el doctor Boris. Entonces, Boris Noguera. Y también puedo decir que aquí hay una señorita que también que la vengo conociendo recientemente, pero que veo que tiene también material como para componer esta alternativa ciudadana para llevar un liderazgo que necesitan los venezolanos. Y yo estoy hablando específicamente de la señorita Laura de Rosa, por mencionar, fíjate bien, pero estoy mencionando los que están aquí. A mí me gustaría que ojalá pudiera haber otros más, no los conozco a todos, me baso solamente en eso, en los que mencioné, pero sin menospreciar a ninguno de los que están aquí, ¿ok? Y yo quisiera que esto se estructurara. ¿Por qué? Porque los venezolanos que están en Venezuela se merecen que los ayudemos. Pero también hay que explicarle que para poderlos ayudar, ¿ok?, necesitamos estructurar y plasmar estrategias, que es lo que considero en lo particular no tenemos, ni la estructura ni las estrategias. Y yo creo que Alberto es uno de los hombres que puede liderizar esa plataforma de liderazgo. Eso es todo. Muchas gracias. Gracias a ti, señor Juan. Doctor. Ah, bueno, ¿qué puedo yo decir? Muchas gracias, amigo 12, por confiar en mi persona para esa tarea, pero no es un regalo lo que usted me hace, es un desafío muy complicado, porque yo traté de explicarle cuando me quitó la palabra los tiempos estos benditos de Twitter, que bueno, esto tiene una historia, caramba, de inviabilidades, precisamente por las complicidades de las élites mediáticas, las élites económicas, la propia dirección de la política norteamericana, de la que somos periferia, querámoslo o no, de los liderazgos del gobierno, que pues, incluso cuando tuvimos un aliado, que fue Trump, la dirección de la oposición venezolana se encargó de arruinar las posibilidades nuestras por haber hecho depender la estrategia diplomática que hubiera podido tener Trump de cerco al gobierno chavista, lo hizo depender de los avatares y de las escogencias que hizo ese gobierno miserable de la mesa de unidad. Y yo creo que el Trump se equivocó, pero no es que se equivocó él, su equipo de Departamento de Estado nos dejó, pero desnudos en pelota, pero porque eso fue lo que le ofreció la dirección de la oposición venezolana. Ellos no están al tanto de saber nuestra historia, aunque la conozcan algunos eruditos. Ellos no están al tanto de todas las trapisondas que llevaron a la élite venezolana a creer que Chávez podía ser la solución para Venezuela, y menos todavía en los 20 años, 22 años de oscura capitulación ante el chavismo. Bueno, son años de tres gobiernos, de Obama, de Bush ¿cómo se llama este hombre? Obama, Bush y Clinton, que con los ahora, los 6 meses de Biden y la transición que podía haberse hecho con Trump, pero que fue con los Bolton y los Abrams y el Story y todo eso, terminaron por empantanarnos igual o peor que los otros gobiernos. Bueno, aquí estamos en este valle de lágrimas, lamentando nuestra suerte que nunca pudimos estructurar una dirección de oposición alternativa, pero la dirección de oposición alternativa
Yo lamento decepcionar a la gente que ve esto con cierto facilismo. Es una cuestión de la élite, mis amigos. La élite venezolana vendió su alma al diablo hace muchos años y lo sigue vendiendo al diablo. La élite venezolana fabricó este destino siniestro de convertirnos en un país de cuarto mundo detrás del chavismo y de las opciones del socialismo y de estar acompañado por esta ruindad de la miseria, de la miseria caminante esta de los cubanos, castrista, de Cuba, de Rusia y de Irán, por si nos faltaran desgracia, de los chinos que quisieron ayudar quizás para ponerse ellos en unos reales, una ventaja. El chavismo se robó todos esos reales que puso China en el fondo chino. Entonces, Dios mío, pero qué desgracia la nuestra. Esa es nuestra élite, la élite nuestra que pudo haber conformado un país cojitranco en el pasado. Resolvió, chicos, más bien hacerse rica con dólares fáciles del narcotráfico y de su amistad con la guerrilla colombiana y con este gobierno de hipercorrupto chavista, agente del narcotráfico colombiano y mexicano. Así que, ¿cuál es la suerte nuestra a manos de esa fedecámara que consagra la presidencia de Maduro como legítima? ¿Cuál es nuestra alternativa con esas elecciones preparadas para poner una legión de nuevos vagos a robarse los presupuestos municipales y regionales a partir de noviembre? Esto es desmoralizante, hablar de nuestras realidades. Hablar de nuestro futuro, qué interesante resultaría si tuviéramos otra capacidad para resolver, Dios mío, para resolverlo. Yo creo que esta tos que me da a mí es una tos de calentera por tener que defender posiciones que son tan aisladas, muy, muy, muy respetadas. Yo le agradezco mucho a los que me respetan, pero la impotencia nuestra desde el exilio y sabiendo que nuestra élite ya está tejiendo con el gobierno Biden los acuerdos que hagan viable la perpetuación de Maduro en el poder, con todos estos bicharracos de la MUD como agente y preministros, ¿entiende? De unos gobiernos de coalición futura. Eso es lo que da clima. Pensar en el futuro nuestro, dirigido por Capelito, por Borges, por Henry Ramos, por Leopoldito y por el tal Guaidó. Esto es una historia de amargura y de dolor por los destinos de esta nación a manos de estos apandillados. Bueno, como verán, mi optimismo no es muy grande, que digamos. Bueno, miren, tenemos en la lista a León, a Renacer, a Romcito, y yo quisiera invitar, por favor, tanto al doctor Boris como a Laura, para que con ellos vayamos cerrando esta última parte. Entonces, por favor, vamos con León, tienes la palabra. Se fue, León. León, tienes que activar el micrófono. Hola, ¿cómo están? Gracias. Gracias, Joana. Doctor Franceschi, un saludo a todos. Y verdad que escuchándolo hablar, es tal cual. O sea, la situación actual y acerca de, pienso, las estrategias para tratar de salir de esta situación con una oposición política. Pero es que cuando yo hablo o pienso en una oposición, me imagino en un estado enmarcado de derecho, el cual no tenemos. Si estamos hablando de que estamos ante un régimen narcoterrorista o narcotraficante, pues evidentemente si creemos que realmente eso es así, pues realmente entonces es tonto poder tratar de establecer estrategias políticas para tratar de salir de ello. O sea, y la situación es tan aberrante como lo veo, porque es que, y es el gran problema de la, vamos a decirlo, es inercia desde el punto de vista tanto nosotros como ciudadanos, como las instituciones políticas, y no solamente aquí, sino a nivel mundial, y lo que está pasando en Estados Unidos, o sea, es un desastre. Entonces, ¿qué es lo que yo de verdad puedo aspirar? Y más que esto estoy diciendo, son como reflexiones, es bueno, básicamente que lo único bueno que ha traído toda esta situación es el despertar de muchos ciudadanos que ya en algún momento, cuando esta situación
política puedan cambiar, que no sé cómo va a ocurrir honestamente, pues de verdad, de la mano de personas como el doctor Franceschi y otros que de verdad, de alguna forma, han demostrado su entereza con los años, porque son personas que se tuvieron que ir, están afuera. A mí me da mucha risa preguntarme cómo yo de tonto he podido creer en algún momento en Capriles, en tantos años acá, en un Henry Falcón, en un... O sea, ¿cómo hacen oposición política en un país con narcotiranos por 20 años y viven bien y están bien? O sea, son preguntas que uno se hace y después te las responde y te dices tú si eres bien tonto, de verdad, por haber creído todo esto. Entonces, más que todo esto, ¿verdad? No estoy trayendo nada a colación puntual, es como una reflexión y una decepción que siento. Un puntico aquí aparte, y creo que es como una, vamos a decirlo, situación en la cual todos somos responsables. Yo, por ejemplo, me gradué de abogado. Yo recuerdo que yo en la facultad, pues yo, ¿qué veía? Yo pues me interesaba en salir bien, estudiar, tratar de ejercer mi carrera como buen profesional, tener mi lucro, tener mi familia, tener mi casa, pero desde el punto de vista político pues no prestaba mucha atención. ¿Y quiénes los que yo veía que estaban en los grupos políticos? Esos chicos que estaban en la ¿cómo se llama? Los grupos estudiantiles, que no era más que una cuerda de lacras, que tenían 10 años, 15 años en la universidad, y que después al rato cuando yo saltaba y veía yo en las noticias, entonces la veía yo formando los partidos políticos distintos a nivel regional y después nacional. Entonces, esa es la reflexión que simplemente quiero dejar, y bueno, de verdad agradecidos por todos y excelente la participación de cada uno. Bueno, para adelante, sigue, Johan, agradecido al amigo León. Gracias, León. Tiene la palabra Renacer. Renacer, activa el micrófono. Renacer no quiere nacer. No, debe ser que se le está complicando. Bueno, entonces démosle la palabra a Roncito. Aló, buenas noches, ¿me escuchan? Ajá. Buenas noches, bueno, ante todo, pues saludarlos, gracias por la oportunidad. Qué gusto poder dirigirle unas palabras, doctor Franceschi, de verdad que para mí es un verdadero honor. Me ha acompañado bastante, puedo decirle, durante todo este proceso, escuchando sus análisis y su visión acerca de la situación país, no solo la situación del país, sino la situación a nivel internacional. Me parece que de verdad que su análisis, su visión es muy exacta y me ha acompañado durante todo este tiempo de pandemia y de verdad que he podido disfrutarlo. Yo de verdad que le doy muchísimas gracias y espero que pueda seguir generando ese contenido para nosotros, para formarnos, para interiorizarlo y analizarlo en frío como corresponde a cada uno de nosotros como ciudadanos venezolanos. Yo tendría que decirle que cuánto quisiera yo que usted estuviera en el país liderando un proceso de cambio como corresponde, pero yo quisiera preguntarle, ya que hemos hablado mucho, se habla del tema político y de lo que hacen los políticos y lamentablemente pues toda esta peste que tenemos allá, pero yo quisiera preguntarle qué puede hacer, o desde su perspectiva, doctor Franceschi, qué puede hacer el ciudadano venezolano para cambiar esto, porque sí, muchas veces nosotros colocamos o depositamos nuestra esperanza en que venga un Mesías y cambie todo esto, que venga un grupo político y cambien las cosas, ¿no? Pero quizás si hay algo más que se pudiese pedir al ciudadano venezolano desde su punto de vista, ¿cuál sería? Para así de una vez por todas desalojar a toda esta porquería que nos ha destrozado, que nos ha reventado el país a unas escalas pues inimaginables. Entonces, esa sería mi pregunta, y de nuevo agradecerle, que Dios le dé larga vida y saludo a doctor Franceschi, porque personas como usted, ciudadanos como usted, somos lo que necesitamos en el país, con firmeza, con ideas claras y con claras convicciones. Muchísimas gracias por la oportunidad. Bueno, muchas gracias, amigo. Yo solo puedo ofrecerles como alternativa que nos reunamos en torno a Johanna, en torno al amigo Dos el Patíbulo, en torno al amigo digamos al público Álvaro Guerrero, son Humberto González,
Fíjense ustedes que nombré a Johanna y nombro a 12, porque es que 12 hace como todo lo que hace un repúblico, aunque él no se llame repúblico, para mí es tan repúblico como cualquiera de nosotros. Entonces, ¿de qué se trata? Es de reunir la gente buena, la gente que pueda mantener una plataforma como esta, la gente que pueda ver que surgen nuevos valores, como la amiga Laura por allí, que son capaces de animarnos a que esto sí tiene destino. Ahora, ¿cuál es el destino de esto? Bien, ahí vienen los problemas, porque es un plan político que no puede ser de carácter inmediatista, porque nuestra suerte está ligada a la lucha de los imperios, mis amigos. Nuestra suerte de régimen político está asociado a la dialéctica de Estado. Nuestra desgracia viene de la desgracia de Colombia, aunque no sea fácil comprenderlo. Aquí están los 8 años de Santos invertidos. Aquí está el relativo fracaso de la gente de Uribe en darle continuidad al gobierno de Uribe y en base a los criterios que caracterizaron su presidencia, pero después Colombia da tumbos y finalmente ha caído bajo la férula de las propias fuerzas anarquizantes. Aquí estamos como resultado de todo este retroceso en Hispanoamérica y como resultado del ascenso de esta casta de malandrines del Partido Demócrata, en los cuales milita la MUD. Ahí está el Napoleón, ¿cómo que se llama este hombre? Leopoldo Nucete, Leopoldo Martínez Nucete, lo acaba de nombrar Biden su representante ante la Banca Interamericana de Desarrollo. Es decir, un alto funcionario de la caterva de políticos que en Venezuela atornillan a Maduro hoy, por la vía del embajador, ¿cómo se llama? Story, que seguramente tendrá nuevas tareas nacidas de las conversaciones desde México, y donde ya Maduro dice que para qué tanto intermediario, que él prefiere negociar directo. Y un día esto tenemos a Maduro aquí en los Estados Unidos negociando directamente el nuevo status quo. Si al fin y al cabo esta gente se puede entender con bandidos de 7 suelas en otras naciones del mundo, ¿por qué no se va a entender con los bandidos venezolanos? Hablo del Partido Demócrata. Entonces, en medio de esta situación, digamos, oscurecida completamente por esta falta de perspectiva, ¿qué podemos hacer? Y de verdad, yo no quiero generar un mensaje pesimista ni nada por el estilo. Lo que sí puedo decirle es que tenemos unos desafíos parecidos a los que tuvieron y resolvieron mal los amigos de la independencia por allá hace 2 siglos. Para ponerla más fácil, los mismos desafíos de la gente del año 28 que quería democratizar un país que había estado manejado por la dictadura gomecista durante 20 y pico de años. Tenemos el mismo desafío de don Rómulo allá en el año 58, cuando saliendo la última dictadura querían hacernos partícipes de una nueva manera de convivir mediante un sistema de partidos, que medio lo lograron allí, y se estableció 25, 30 años, hasta que la propia insuficiencia del sistema llevó a una rápida degeneración y al surgimiento dentro de las propias filas de la Fuerza Armada, de la gangrena chavista, que habiendo sido imposible impedir la gangrena chavista, que digamos que en Colombia se come el aparato de justicia y que en Perú se come el aparato legislativo y el judicial también, que en Argentina se comió las propias Fuerzas Armadas y la hizo víctima de aquella aventura en Malvinas, y finalmente para hacer la Fuerza Armada una fuerza desacreditada por los expedientes represivos de las dictaduras aquella del Cono Sur. Es decir, yo no puedo explicar todos los países, me gustaría, pero no hay el tiempo y hay que dar mucha información para poder sintonizarlo. Pero esta situación nuestra de Venezuela es una encrucijada histórica. Nosotros tenemos que producir lo que produjo Rómulo en 1959, 58, 59. Estamos obligados a producir
lo que la fuerza de la emancipación venezolana respecto a al imperio español de la época, o de, digamos, o de las rectificaciones importantes que se hicieron el año a partir del 45, y que aunque haya decaído con Pérez Jiménez, resurge el 58 con la instauración de la democracia política. Pero es que la degeneración de la sociedad política de Venezuela, de la mano de la degeneración militar, hijas ambas de la degeneración del aparato económico, de una burguesía de bicharracos allí que pactó la desgracia de la nación para ganarse unos millones mal habidos, esta desgracia nuestra como nación es muy profunda. Y entonces se necesita un conjunto de ideas que difícilmente podemos lograr sean suficientes para emancipar el país, porque la mejor alternativa que yo puedo presentarle es que no abandonemos por un instante la esperanza de que esto tiene un final y de que lo más probable, y yo les invito a militar por esa idea y esa causa, que esto lo hagamos al lado del Partido Republicano Norteamericano, que parece haber entendido que generaron parte de estos problemas, y bueno, y requerirá de un golpe de timón tan fuerte como la llegada de Trump al poder y un segundo gobierno de Trump en el futuro, para cuidados y adelantados por un derrumbe de la administración Biden, que nos permita ser optimistas no solo respecto a Venezuela. Toda Iberoamérica se está yendo al demonio y nosotros somos precursores de ese proceso, con nuestro Chávez y su chequera y la espada de Bolívar que camina por América Latina. Bueno, terminamos jodiendo todo el continente. Terminamos gangrenando todos los sistemas políticos que utilizaron a Smarmati, a los sistemas electorales de patente chavista. Amigos, el mal que ha hecho el chavismo en Venezuela es solo comparable a la desgracia en la que hundió muchas de las democracias de Iberoamérica. Y bien, esto es un fenómeno mundial, y como fenómeno mundial deberá o requerirá de soluciones vista desde el ángulo internacional también, y de Estados Unidos como epicentro de las soluciones que requerimos, porque la opción de ayuda militar directa para reconstruir el Estado venezolano es hoy por hoy una necesidad que nadie puede ya ocultar. Bien. Bien. Por favor, venía Luis, pero necesito, Luis, que tú que eres amigo aquí de la casa, que esperes un segundo porque hay dos personas de Venezuela que necesito que hable. Vamos a ver si Renacer ya puede hacer su pregunta. Por favor, activa el micrófono. Un saludo a todos los que me escuchan. Saludos a muchos amigos acá y a quienes no conozco o primera vez que hablo. Entre usted, profesor Franceschi, también creo que quizás primera o segunda vez que hablemos. Espero que se encuentre bien o que mejore su salud pronto. Un tecito por ahí les recomiendo. Con respecto a la situación que estamos viviendo, entiendo perfecto que la geopolítica que estamos presenciando en los últimos años es un proceso que realmente no se había visto, como lo estamos viendo, en, podríamos decir, en décadas. De repente es un proceso histórico que vamos a recordar por el resto de nuestra vida y quedará en los libros de historia. Espero que sea así. Espero que sea como dirían, expulsar el pus o de repente un corte limpio al miembro gangrenado de toda esta izquierda que nos ha impuesto, o mejor dicho, esto que hemos considerado izquierda, porque también tenemos que ver que hay muchos discursos de izquierdas y derechas que han hecho que las personas entren en una idea o una dicotomía de que es nada más uno y otro, cuando de repente, como bien lo dijo y le voy a tomar la palabra, hay muchas personas que se disfrazan de uno y otro y realmente lo único que están es intentando utilizar discursos vacíos para utilizar diferentes políticas o diferentes discursos para seguir robando a la gente. Eso es completamente cierto y hay ciertas agendas que es verdad que a nivel mundial se están aplicando. Pero más allá de eso,
y hago nada más la acotación para evitar después hablar de ello a futuro, considero que es necesario comenzar más allá de ver todo lo que está sucediendo, porque son cosas que no podemos controlar en sí mismos. No vamos a poder incidir de forma activa o de forma positiva, ni siquiera, a menos que sean por alguna clase de campaña por redes, para la situación que están en ahorita con el Medio Oriente o la situación que está en China. Renacer, para un segundo, porque parece que la plataforma sacó a Franceschi. Así que permíteme, porque si no, no le estás haciendo la pregunta. Ah, sí, acaba de salir. Doctor Franceschi, pídame nuevamente como hablante. Ok. Bueno, como le está diciendo... Ahora sí. Ya tomando esto en consideración y sabiendo la situación perfectamente que tenemos, de que realmente son cosas que no podemos controlar en sí mismo, que no podemos incidir de manera directa, considero que lo que tenemos que hacer es consolidarnos nosotros en las cosas que sí podemos hacer, en las cosas que sí podemos controlar, en nuestro radio de acción, y unificar toda esta clase de movimientos, grupos, personas, de una forma organizada que realmente se dé, que realmente genere, que realmente accione, porque el problema principal que hemos sido es que hay una cantidad de egos enormes, porque yo mismo he intentado varias veces unificar varios grupos a nivel físico, ojo, y vemos que realmente no han querido unirse. Aquí hay algunos compañeros que sí se han unido, que sí hemos hablado, que sí, pero somos muy pocos en los cuales hemos logrado esto, pero cada uno trabaja por su cuenta, porque es verdad que hay un temor, sí es verdad que existe una paranoia que nos ha generado este mismo gobierno, en el cual nadie quiere decirle al vecino lo que está haciendo por temor a de que pase algo. Entonces, lo que yo considero, más allá de acciones físicas, porque eso es algo que de repente yo no tengo los medios, y ninguno de los que está aquí, y quienes puedan hacerlo, los insto a que hagan lo que puedan, pero sí podemos hablar sin temor a que me agarre ningún ente gubernamental ni nada, porque no estoy incumpliendo ninguna norma ni ninguna ley, crear los medios digitales o los medios comunicacionales lo suficientemente grandes, ojo, pero descentralizados, de diferentes alianzas, de diferentes organizaciones, en la cual cada uno tenga voz para que se sientan que pueden ser parte de esto, así como hizo una en la oposición en su momento, que creó su propia plataforma, y de hecho ahorita vemos que recogieron dinero, y más de una vez he visto propaganda de ellos por ahí, pagada en Facebook, en YouTube, en diferentes organizaciones, y ellos mismos se hacen su lobby. Yo considero que nosotros tendríamos que trabajar sobre esta base, y considero que más allá de cualquier clase de ego, porque me gustó mucho en una ocasión que yo lo escuché hablando a usted, que a usted no le importaba ser presidente de la República, siempre que sea una persona coherente, decente, que en verdad haga lo que se tiene que hacer, y usted se iba para su granjita a sembrar su ocumo, su yuca, y que a usted le gustaba eso. Yo soy una persona que también considera que yo no quiero un cargo de poder, yo lo único que quiero es que si yo quiero hacer un emprendimiento, no me pongan mil trabas, ni digo que si quiero traer algo de una parte del país al otro, no tenga 50 alcabalas por el camino, porque según las quitaron, pero yo sigo viéndolas por ahí. O que se meta cada segundo el Estado dentro de todo lo que vamos a hacer, para darle unas cuantas cuotas de poder, y lo voy a decir por acá, a los caudillos, nuevos caudillos, que son los del Redi, que son los generales que están adueñados cada uno una parcela de Venezuela. Bueno, que eso se acabe. Y una de esas cosas que yo considero que una de las cosas que tenemos que hacer es hacerle entender también a la gente, y mediante estas acciones que estoy comenzando, que ellos mismos también se pueden organizar, que ellos también mismos pueden ser parte del proceso, y que las voces cantantes, porque la gente necesita un líder, es verdad, puede salir de esta clase de plataforma que yo estoy indicando.
Yo quería saber su opinión en particular o que cualquiera de las personas de acá tuviera en cuenta la idea, pues. Feliz noche. No, para adelante, su palabra vaya adelante, estamos de acuerdo. Bueno, muchísimas gracias. Le vamos a dar la palabra al ingeniero Rubén Chirinos, director de Meganálisis, que nos complace que nos acompañe en este espacio y honrada, no solamente porque dé la palabra y porque opine y si tiene la pregunta para Franceschi, pero quiero también de entrada invitarlos para el día de mañana que va a estar conmigo en Políticamente Incorrecto. Buenas noches, Johanna. Saludos a todos los que están presentes en el Space. Un saludo también al amigo Franceschi. Ha hecho un diagnóstico bastante detallado, bastante conciso dentro de lo complejo que es de la situación país. Este tipo de iniciativas son muy interesantes, muy importantes en el proceso de reacomodar las ideas políticas dentro de Venezuela. Pero entonces, dentro de lo que es la rama que a mí me caracteriza, como bien mencionó temprano, hace unos minutos, el buen amigo Juan Núñez, 12 del Patíbulo, es importante que ustedes y todos los que están aquí en este país escuchando partan de algunas realidades porcentuales que son realidades, ¿ok? Pero en Venezuela, quienes estamos dentro de Venezuela, sabemos que en Venezuela se maneja dos escenarios, virtual y real, ficticio, creado a la medida de la burbuja y quienes cohabitan en la burbuja, que trata de dar la ilusión de un país normalizado, de un país polarizado a partes iguales, de un país conforme con el diálogo, es decir, de un país que sigue muy alegre y feliz la narrativa escrita por los actores que ya todos conocen, actores todos que tienen un factor común altamente rechazado en el país. Este es el primer cuenta, el socialismo. Es importante dejar a un lado, es importante partir con firmeza, sin temores a opiniones, a asesorías, a pensamientos políticamente correctos sobre el tema ideológico. Es importante estar claro que en Venezuela la animadversión hacia el socialismo en este momento, en un punto bajo, está en un punto bajo y supera los 75%. Y está en un punto bajo. Llegó a superar los 83, 84% en algún momento. Aún así, estando en 75% aproximadamente, estamos hablando de una animadversión que es escandalosa en cualquier parte del mundo. Porque para los venezolanos, si bien no ha habido una formación ideológica, no han habido libros de Marx ni Trotsky debajo de las axilas de los millones de venezolanos que hacen cola en una gasolinería, han habido millones de horas de colas, de kilogramos de bombonas en las costillas, en el lomo. El socialismo se ha hecho, si bien no se ha leído, se ha vivido. Y esa experticia que tiene el país lo hace definir al socialismo como el principal punto medular de donde nacen todas las desgracias del país. Es por eso que el primer punto que quería resaltar, luego de ese diagnóstico tan preciso del amigo Franceschi, es que la posibilidad de empezar a arar de manera efectiva en este terreno parte por decir y partir de que el socialismo es la causa de los males en el país, pues así lo entienden las mayorías. Eso aún, de manera políticamente partidista dentro de Venezuela, no existe. Es más, aún hay actores políticos que cuando se toca esa tecla se van por el lado de que el problema no es ideológico. Y sí, el problema sí es ideológico.
en mucho de lo que ha sucedido en el país ha tenido que ver no solo el foro de Sao Paulo, sino también la Internacional Socialista. Ya eso es una opinión personal mía, no es una opinión de los encuestados. Pero el problema de carácter ideológico para los venezolanos está claro. Otro punto importante es que los venezolanos, y eso es lo que ha hecho en otras ocasiones, inclinarse hacia gobiernos que en teoría iban a tener mano fuerte, mano dura, es que los venezolanos, pese al creer mayoritario de que somos en buena medida anárquico, que roba el agua, que roba la luz, que busca la cola y que le salga gratis, que somos un país de vivianes, también no es menos cierto que tenemos un resabio de ADN, de orden y de ley, de lo que fue el gobierno de Pérez Jiménez, de lo que fue el otrora, más atrás, gobierno de Juan Vicente Gómez. Y en algún punto de nuestro ADN, muchos venezolanos aspiran ley y orden, ¿ok? Aunque a muchos de ustedes les sorprenda, eso sí, los venezolanos esperan ley y orden, porque los venezolanos entienden que el desorden es parte intrínseca del socialismo, que lo tiene haciendo una cola para buscar una bombona o lo tiene haciendo una cola para obtener la gasolina. Es decir, hay un alto porcentaje que supera el 60% que apoya los mensajes que vayan en torno a imponer ley y orden. La gente no cree en amnistías, la gente no cree en perdones. La gente, en dirección a lo que comentaba el amigo que previo habló antes de mí, la gente no cree en unidad. Esa es una vieja estrategia utilizada en el marco electorero por parte de los actores de la MUD y actores del G4 para siempre establecer dentro de la mítica y ficticia narrativa de polarización 50-50 la necesidad de estar unidos. Y no, para los venezolanos no hay necesidad de estar unidos. Para los venezolanos hay necesidad de que haya justicia. Para los venezolanos no hay necesidad de estar unidos a partir de un perdón o de una amnistía. Para la mayoría de los venezolanos, la necesidad es que se haga justicia con el que se equivocó. ¿Qué sucede? Que los venezolanos, por encima del 65%, están convencidos de un sistema político que coexiste y se alimenta de ambos actores o grupo de actores políticos. Oposición, oposición 1, oposición 2, oposición 3, chavismo, madurismo, chavomadurismo, en fin. Todo eso para los venezolanos es la misma olla que al final se bate en un caldo socialista, pero no tiene en ningún momento diferencias entre los elementos que están allá adentro. Para los venezolanos, la unidad no es un valor de rescate. Los venezolanos quieren saber primero con quién te vas a unir. Dime con quién andas, te diré con quién eres. Un error que han cometido muchos de los políticos partiendo del hecho de lo que es políticamente correcto. Es decir, tomarse fotos, saludarse, sentarse. Para muchos políticos es muy difícil decir las cosas tal cual como son. Una de dos. O ideológicamente, en realidad, son socialistas o están estructurados, formados bajo un esquema de acción política apegado a los viejos cánones de la realpolitik y lo que es políticamente correcto. Pongo un ejemplo. El día de ayer, una persona que se dedica a las actividades a las cuales en nuestra empresa nos dedicamos, comentó en medios de las redes sociales una expresión atroz, decir que el 50% de los venezolanos vivían mejor en los últimos años. Alguien me dijo, pero si tú eres también de la misma área de trabajo, no deberías responder. Es como el médico que le responde al otro médico cuando hay una enfermedad y dice, no, prefiere hacer silencio porque
aplican la premisa, igual pasa entre los políticos, de entre bomberos no pisarse la manguera. Le decía una buena amiga que estaba allá aquí, entre bomberos sí hay que pisarse la manguera si uno de los bomberos, que en lugar de agua o el líquido extintor, lo que lanza es combustible o gasolina. No soy bombero de ese mismo cuerpo de bombero y como parte de ese mundo tuve que salir a reclamarle y a decirle que lo que decía era mentira. Eso hace falta también en el mundo político. Los políticos calculan mucho para actuar y los venezolanos olfatean eso. ¿Qué hace falta, en mi opinión? Hace falta una expresión que le recojo al amigo Franceschi, muy interesante, sobre el Partido Republicano en los Estados Unidos. Hace falta replicar, porque al final, les guste o no, la vida partidista, más temprano que tarde, tendrá que ser una alternativa. Pero que existan partidos que realmente sean no socialistas, sean pro libre mercado, sean pro liberalistas, ese tipo de organizaciones que sean simple y llanamente de derecha, sin temor a pensar que le están sacando la mamá a alguien, ese tipo de alternativas tienen que más temprano que tarde existir en este cóctel de organizaciones que al final no acumulan más, incluyendo al PSUV, no acumulan más del 18% de la población. No los acumulan, no los aglutinan. Y la capacidad de aglutinamiento que tiene el PSUV viene dada en su gran medida por el aspecto clientelar que está detrás de ella. El acceso a la bombona de gas, la posibilidad de que no le saquen de una casa donde está adjudicado y no es propietario, la posibilidad de acceder a algún beneficio como la vacunación temprana. En fin, es una relación no partidista, emotiva o ideológica, es una relación clientelar. Es rescatable esa expresión del amigo Franceschi sobre la necesidad de creer en la figura del Partido Republicano en los Estados Unidos, replicar ese ejercicio en Venezuela y hablar sin ningún tipo de empacho en cualquier terreno del tema ideológico. Porque el tema ideológico, aunque vengan muchos intelectuales, influencers inflados por aparatos de propaganda o influencers que viven de la estructura que en otrora los convirtió en personalidades de nuestro país y al final terminaron siendo personajillos. Más allá de eso, el aspecto ideológico, los venezolanos lo entienden, aunque esos intelectuales y eruditos digan que no, y lo entienden por la experticia. Decía Ronald Reagan, no necesito leer a Marx para entender el socialismo. Con ver lo que sucede en algunos países es más que suficiente. Los venezolanos no necesitan ir a una escuela de politología para entender lo que pasa en Venezuela. Con lo que se vive aquí a diario es suficiente. Y entendamos también que la imposibilidad de reacción de nuestro país viene dada por un deterioro antropológico de nuestra sociedad. Nuestro elemento fundamental, nuestro núcleo de fuerza elemental siempre ha sido la familia venezolana. La yaca, donde se come la yaca, donde se celebra el juego del Caracas Magallanes, donde se celebra la graduación del hijo y se llora la muerte del abuelo. La familia venezolana fue destruida por esta migración forzosa, que no estoy atacándola. Es una migración de gentes, de venezolanos en búsqueda de un futuro que aquí no está. Ya eso hoy asciende a un 64.3%. Esa fragmentación causa un daño profundo. Y ese daño profundo se vio reflejado en la salida principalmente del grueso de la población entre 18 y 45 años. Hoy nuestros jefes de edad de hogar superan los 60 y hoy los abuelos crían a los nietos que tuvieron que quedar. Hoy en Venezuela la población de personas de tercera edad es superior a la población de niños y adolescentes. Entonces, si ocupamos a nuestra tercera edad
en este problema sui generis, único en la historia de la humanidad, como bien lo describió el amigo Franceschi, en la tarea nada sencilla de ingeniársela a cómo resolverlo, obviamente que estamos poniendo la tarea más difícil a las poblaciones menos capaces de hacerlo, las más longevas, más cansadas y los más jóvenes, que son los niños que aún están aquí, que son minoría. Entonces, en resumidas cuentas, hay muchos números que pueden guiar cómo crear y construir un mensaje contundente. Hay muchos paradigmas que hay que dejar atrás y, por sobre todo, hay que entender que el problema de los venezolanos saben cómo no se resuelve. Saben que con elecciones no se resuelve. Muchísimas, señor Rubén, ha sido muy interesante su participación. Tenemos varias personas aquí esperando por una oportunidad para hablar y para interrogar a don Alberto Franceschi. Le agradecemos muchísimo su participación, pero se nos han ido ya 20 minutos escuchando su muy interesante disertación. Quiero repetirle una vez más, pero tenemos que darle oportunidad a muchas personas que están esperando también por una oportunidad. Perfecto, perfecto, perfecto. Muchas gracias. Disculpen ustedes el desliz, pero no, la ocasión lo necesitaba. No es ninguna. No muchas veces se tiene la oportunidad de tener a don Alberto Franceschi al frente para hacerle preguntas. Por eso yo lo entiendo muchísimo. Se lo entiendo muy bien. Pero tenemos también que ser justos con los demás y darles la oportunidad también de poder escuchar una respuesta de don Alberto. Gracias, gracias, señor Rubén. Gracias. Doctor Franceschi. Doctor Franceschi, el micrófono. Doctor Franceschi. Digo que fue muy interesante la participación del amigo Mega Análisis. Nosotros tenemos que fijarnos en que hay que elaborar la respuesta traumática para la sociedad venezolana, que habrá que producir por alianzas internacionales o transnacionales o por alianzas, digamos, sui generis. Nada que ver con esa clase política de mugrientos agentes del gobierno. Y bueno, la sociedad venezolana debe, así como parió estas excrescencias políticas, deberá parir los antígenos, deberá parir la contra que genere un cambio drástico en los próximos meses y años. Y ojalá una situación internacional, que el clavo caliente al que yo me agarro, nos permita pensar en una alianza, en particular con ese sector del Partido Republicano, que necesita liderar el mundo de otra manera. Porque lo que está en juego para Estados Unidos es su papel internacional. Y eso que experimentó Trump en la primera presidencia, de ser un poco prescindente de ese debate y de creer que Estados Unidos va primero, sí, va primero, a condición de que nos procure para nosotros el acompañamiento de ese papel suyo de primer mundo, de primera regeneración. No sé, yo confío mucho en que vienen eventos, en que vienen acontecimientos que replanteen estos temas para Venezuela también. Tengamos la paciencia no de esperarlo, sino de tratar de producirlo. Hagamos fuerte la corriente república, la corriente de los repúblicos, con el amigo Álvaro, con la amiga Johanna, con aliados indispensables como el amigo Dos, el Patíbulo y otros tantos que hay acá, y convirtámonos en un referente para resolver el tema de quién dirige el país. El país va a ser dirigido porque quien decidan los factores
que desencadenen la expulsión del actual régimen político. Por lo tanto, eso no está en este momento planteado. Los nombres y apellidos, las organizaciones, las siglas de todo ese personal está por elaborarse a partir de los acontecimientos que se produzcan en medio de la crisis y la solución que deberán haber para rehacer el Estado venezolano y el régimen político y la economía venezolana. Ya estamos más cerca que hace uno o dos años. Ya el socialismo fracasó. Fracasó rotundamente y, como bien dice el amigo de Meganálisis, es bastante impopular. Lástima que todavía no ha cuajado un alineamiento de organizaciones y personas que haciendo causa con el vigor futuro de la Venezuela que rompe con esta maldición del socialismo, todavía no se manifiesta de forma amplia o por lo menos presente, y que seguramente es un fenómeno que está ligado a factores internacionales como las propias dificultades que experimenta nuestras ideas en los Estados Unidos. Ya veremos cuando resurja el Partido Republicano en cualquier evento importante de los que se anuncian en medio de la ruina de este gobierno de los socialistas yanquis, podamos plantear con nuevos bríos una futura cruzada internacional y particularmente en el área inmediata de interés de los Estados Unidos que nos incluye. Y que nos permitiría entonces repensar tácticamente lo que para nosotros estratégicamente está muy claro, pero no hallamos cómo bajarlo a tierra sin los aliados poderosos que necesitamos para expulsar este bandidaje del control del Estado venezolano. Bien, vamos a ir terminando entonces, amiga Johanna, ¿no? Sí, señor. Luis, ¿tienes la palabra? Buenas noches, saludos a todos para hacer... corto de saludar, doctor Franceschi, Johanna, Juan, doctor Álvaro. Interesante la intervención del señor de Meganálisis, de Rubén, y muy importante y llena de datos para proseguir adelante. Más que una pregunta, es un emplazamiento, aprovechando todos los personajes que están aquí, porque aquí tenemos a Laura de la Rosa, tenemos al señor Rubén, tenemos a Juan, tenemos al doctor Álvaro, tenemos casi que un equipo y mucha gente, la señora Luisa, Narda, un poco de gente y todos los que se quieran sumar, y es el momento y emplazarlo. ¿Qué opina usted de enlazar todo esto y todas estas personas que están aquí con todas las ideas que tiene cada uno y empezar a atacar el monstruo de una vez? Porque nosotros definimos tres monstruos y uno de esos monstruos es el sistema, y ese sistema lo compete justamente cosas que las que podemos atacar ahorita como ciudadanos, no la parte física, sino como ciudadanos. ¿Qué es lo que pasa en ese monstruo del sistema? El sistema mediático que nos envuelve y nos calla por todos lados, porque usted mismo fue víctima de eso, doctor Franceschi. Lo silenciaron en muchas redes y en muchas partes, y en la televisión y en las televisoras. Empezar a atacar ese, ahí está la ayuda que se pudiera tener con Laura, y la ayuda que se puede tener con el señor Rubén, con toda la parte de los datos y a lo que se puede empezar con el mensaje. Después sería de parte de nosotros de cuadrar las estrategias de cómo empezar a hacer llegar ese mensaje y a dónde calar ese mensaje. Nosotros particularmente pensamos que si empezamos a conquistar pequeños espacios, pequeñas poblaciones, pequeñas ciudadanías, pequeños grupos de personas en municipios y después estados, podemos ir creciendo en cuanto a lo que dijo justamente Rubén, a la parte ideológica. La gente ya no quiere más socialismo, pero tenemos que empezar a capitalizar eso con un eje de acción que para nosotros es bastante claro. Si empezamos a atacar a esta gente con que necesitamos libre mercado, y yo creo que en eso todos estamos de acuerdo, no tendríamos muchas cosas que discutir para ponernos en sintonía todos y empezar con ese mensaje con la ayuda del señor Rubén, con la ayuda de la misma Laura de la Rosa en la parte publicitaria. Y después empezar a definir la gente que va a llevar ese mensaje política y diplomáticamente
a quienes necesitamos que le llegue ese mensaje, con el respaldo de una ciudadanía que ya esté clara y esté definida en base a que ya no quiere más socialismo. Eso es todo. Gracias. Bien, para adelante. En sintonía completa y total. Dale. Así es. Doctor Álvaro, cerramos con usted con la pregunta de cierre. Y de verdad, como siempre, los invito todos los jueves a las 8 de la noche a los Space. Estamos sumamente agradecidos con toda la asistencia, con todas las personas que participaron, que nos acompañaron, que le preguntaron a Franceschi. Y bueno, esta será una de otras oportunidades más que pueda compartir él con nosotros y que personas de verdad afines a nosotros acepten a bien poder acompañarnos en lo sucesivo. Doctor Álvaro. Bueno, doctor Franceschi, ha sido un placer tenerlo aquí hoy, esta noche. A todas las personas yo puedo decirles que siempre tenemos la tendencia a decir que la política es muy sucia. Y yo siempre me opongo a esa aseveración porque el error nace de nosotros al escoger a los peores para ejercer esa ciencia que es tan importante y necesaria en el ejercicio de la administración de los bienes y del poder del Estado. El doctor Alberto Franceschi es una de esas personas con una intachable carrera y que verdaderamente conoce la ciencia política y la historia más que cualquiera. Pues ha tenido, además de eso, una honestidad a toda prueba y a nosotros nos complace muchísimo haberlo tenido aquí. Nos enorgullece tenerlo aquí y contar con él de nuestro lado. Yo quisiera ya como último, para poder cerrar este espacio que ha sido todo un éxito hoy en esta noche, preguntarle al doctor Franceschi si existe en el mundo algún modelo de gobierno, algún sistema el que él admire y hacia donde Venezuela debería orientar su mirada. Entiendo que todos los gobiernos son tropicalizados y obedecen a condiciones propias de su geografía y de su propia idiosincrasia. Pero ¿existe algún modelo en el mundo que Alberto Franceschi diga, a mí me gustaría que mi país funcione como ese país? Dios mío. Es una pregunta muy difícil en medio de su inocente formulación, Álvaro, porque en realidad la humanidad tiene milenios buscando esa fórmula de el mayor nivel de justicia posible, con el mayor rendimiento posible de los ciudadanos. Y hay una sucesión de sistemas, de ideas y de formulaciones de Estado que siempre han estado por debajo de las expectativas de las élites más cultas y de las élites más idóneas para dirigir sus países. De hablar de nuestras posibilidades en este momento, cuando nos debatimos en que ojalá no permitamos que nos lleven a la barbarie pura y simple, es casi una ironía pensar en modelos económicos, en modelos sociales, en modelos de Estado que podamos aspirar a implantar cuando estamos en el peor momento posible en 2-3 siglos. Porque hemos retrocedido hasta incluso carecer de Estado, que era lo que teníamos, con todo lo cojitranco y lo, digamos, de antagonismos sociales y de privilegios y de taras políticas
jurídicas, sociales, etcétera, que pululaban en aquella Venezuela de la sociedad de clases y de partidos, bueno, eso es preferible 100% a esta piltrafa de Estado inexistente que fragua el delito en miles y miles de bandas que se han de hecho manifestado para repartirse, no sé, con fórmulas que apenas nos falta el esclavismo y el sometimiento, pero ya lo hay, el esclavismo lo hay en el Estado Bolívar, ¿eh? En las minas, en los campamentos FARC, en las zonas de control de paranatos delincuentes que se manejan desde las cárceles y que consagran pues los derechos de posesión del PRAN sobre las muchachitas, sobre los bienes de las personas. Es decir, hay toda clase de degeneraciones en la estructura social venezolana. Y hay sobre todo la depredación desvergonzada de la élite asociada al malandraje del gobierno que sencillamente resolvió que este país era de ellos y que deberían acumular sus riquezas aún a expensas de las privaciones, del hambre y de la digamos, de las necesidades manifiestas del grueso de la población. Hablar nosotros de un modelo ideal, cuando lo que tenemos es que dirigirnos a nuestro país para salir de la barbarie a la que nos están llevando, es casi un sueño, digamos. Yo te puedo acompañar en los sueños, pero es solo sueños. En este momento nuestra tarea es detener esta rueda loca hacia el proceso de barbarie cada vez mayor de la sociedad venezolana, la barbarie de las zonas económicas especiales, que es lo que está planteando el PCV, la barbarie de la ausencia de moneda y de la dolarización acelerada, donde compras en dólares pero no te pagan salario en dólares, y donde la economía se informaliza y se desestructura a una velocidad impresionante, la familia destruida, como bien anotaba el amigo de Meganálisis, como nuestra población ha sido desgarrada en su familia, que era lo más sagrado que teníamos. Ventajas todavía tenemos. Yo les voy a confesar que yo no conocía el nivel, por ejemplo, de capacidad de esperanza que tenían los venezolanos. Por ejemplo, no me había dado cuenta de la grandeza de lo que, siendo agnóstico, que representan los cultos marianos, por ejemplo. Los de Venezuela, igual que los mexicanos con su Guadalupe, son un signo de identidad y de solidaridad automática en lo espiritual y en lo social, en lo cultural, que nos permite ser muy optimistas respecto a que la unidad de los cultos marianos de Venezuela es un tesoro cultural que deberán los venezolanos cultivar en el futuro para salir de esta mugre de los ¿cómo se llaman estos bichos? De los babalaos y de toda esta peste de cultural del chavismo y del socialismo de pacotilla que implantaron desde la universidad venezolana. Hay muchas cosas positivas en nuestra historia que nos permiten pensar con optimismo sobre nuestro futuro, pero sistemas políticos, realmente lo que hay es algunos logros importantes. Por ejemplo, te va quizás a extrañar que lo que vivió España con el franquismo es 100 veces superior a la mugrienta realidad de la feminazis y del Partido Socialista y de los alcahuetas del Partido Popular pululando en el Estado español de la transición y de las autonomías, que es el sueño de burócratas y clientelas partidistas y de toda clase de estafas culturales como la que vive España. Podría hablarte de otros países, pero en realidad lo que nosotros quisiéramos es lo mejor de cada experiencia. Te va a asombrar que repita otra figura odiada, pero los equilibrios económicos logrados bajo el pinochetismo después de sus razias criminales iniciales, quizás inevitable, no sé, para eliminar la mugre socialista de allendismo, llevó a Chile a páginas
digamos, decorosas de su crecimiento social y que ahora se empeñan en demoler. La Argentina de finales del siglo XIX era una de las potenciales líderes del mundo, con su economía libre y su ausencia de Banco Central y del pensamiento liberal que le había dejado Alberdi a la Argentina. Y el peronismo y sobre todo el radicalismo socialista este y toda esta plaga del castrismo montonero y del guevarismo originó para Argentina las horas aciagas del guerrillerismo y de la AAA distribuyéndose los cuerpos de los pobres jóvenes que amanecían aventados en las cunetas o que morían bajo la tortura o que flotaban en las playas después de haber sido enviados por las Fuerzas Armadas a flotar, pateados desde el helicóptero de las Fuerzas Armadas. Pero Argentina tiene un enorme porvenir si le hiciera caso a una pintoresca figura del liberalismo llamado el amigo Javier Milei, que les propone nada más y nada menos que acabar con el estado de ladrones y constituir un estado pequeño, un estado minarquista, es decir, un estado que consagre la libertad individual y las libertades colectivas como un bien intangible, pero al mismo tiempo de viabilidad práctica para un futuro económico de una Argentina que puede alimentar media América si tuviera una economía sana y no estos parásitos ladrones de lo que es la vida postrera del peronismo y de los parásitos de esa burguesía insaciable de manganzones de la alta oligarquía argentina. Es que estamos llenos de posibilidades en un continente con enormes riquezas y enormes capacidades de su población y que han tenido la mala suerte de ser dirigidos por toda clase de alimañas. No puede cada país. ¿Sabe lo que es Perú? Haber tenido después de lo de Fujimori que corrigió la inevitabilidad de la desaparición de Perú bajo Sendero Luminoso y la guerrilla polpotiana esa que amenazaba la existencia misma del Estado peruano. Y salir de allí, de esa dictadura de Fujimori, y edificar 6-7 gobiernos cuyos presidentes terminaron todos presos, y hasta uno que tuvo el coraje o el valor de meterse un tiro para evitar la desvergüenza de haber sido descubierto en todos los hechos de corrupción, hasta convertir a Perú en esta piltrafa institucional que lleva a un analfabeto sin principio, agente de aquellas viejas ideas de Sendero, a aspirar a la presidencia peruana con las ideas de Chávez y de Maduro. Por favor, Perú lo espera una pesadilla, como no tienen idea. Y bien, pudieran evitárselo, les bastaría un buen ideal de país o de economía. Bueno, no. Le bastaría evitar que siga esta pendiente hacia la tronera de la barbarie que se ha iniciado con los gobiernos que le capitularon a las mismas fuerzas que le capitularon los adecos y copellanos aquí y que permitieron el surgimiento de la costra chavista, de la burocracia universitaria, de la autonomía y de las ideas del socialismo a la venezolana que terminaron siendo desde aquella Florida, posición del MAS, una agencia directa de las peores causas, de los burócratas repugnantes y ladrones que fabrica la izquierda, que no sé cuáles son peores, si los de izquierda o de derecha. Entonces, hablar de ideal sería bastante interesante. Yo me conformaría con detener este curso a la barbarie, amigo, Repúblicos Todos, y en particular el amigo Dios mío, que es que te me olvidas. Álvaro. Álvaro, como que es medio mezquino, chico. Se me olvida tu nombre, Álvaro. Álvaro Guerrero, el guaro Álvaro Guerrero, habitante de la ciudad de Disney. Bien. Amigos, yo creo que hay que parar, porque estamos obligados por los tiempos, pero el mundo de las ideas está allí esperando por nosotros para organizarnos en el estudio. Y felizmente somos hijos de una escuela muy exigente y,
y demasiado oculta, que son los amigos del materialismo filosófico de Oviedo, del que hemos aprendido el libro Mi Vaquita solamente. Son gente excepcional, filósofos de primera línea, geógrafos, matemáticos. Es una escuela que ojalá España, empezando por España, les hiciéramos caso más a menudo para diseñar los proyectos de cambio social y de pacto con la realidad, que es en última instancia lo que nos distingue de otras corrientes políticas, el actualismo, el manejar nuestro presente en marcha como la suma de todo lo que tenemos como expectativas, pero surgido de la experiencia, de una realidad amarga, de dos siglos de independencia malavida y malajada, y de unas capacidades que aún están por explorarse, después de haber hecho algunos asomos en ideas algo coherentes, pero que rápidamente se marchitaron en la llamada democracia representativa. Estamos aún a tiempo de construir en este hermoso espacio de Venezuela una república de personas libres, con un Estado pequeño y una gran economía de mercado y de propiedad privada, con una defensa incondicional de la familia y de los valores que animan a una sociedad que, como la nuestra, habiendo surgido del catolicismo, y que sin que yo sea proponente de una sociedad basada en teología ni nada por el estilo, sin embargo, tomemos el modelo de lo que es la prédica universalista del catolicismo, que implica el reconocimiento de la persona humana como centro de la edificación de cualquier bienestar social. Hasta muy pronto, amigos. Les deseo suerte a todos. Muchas gracias, don Alberto. Muchísimas gracias, doctor. Sí, muchísimas gracias. Y cierra tú, como siempre, doctor Álvaro. Bueno, muchísimas gracias a todos por haber asistido a esta convocatoria. Nos veremos nuevamente el próximo jueves a las 8 de la noche. Fueron unas excelentes participaciones. Gracias a don Alberto Franceschi por haber estado con nosotros. Gracias por la coordinación y la organización de Johanna Montenegro. Y como siempre, próximo jueves a las 8 de la noche aquí, todos juntos en Políticamente Incorrectos. Muchísimas gracias. Johanna, la jefa. Sí, señor. Bendiciones para todos. Se les quiere. Cuídense mucho.